Hola, yo soy Rodrigo Martínez, tengo 14 años y yo vengo de El Salvador. Y ahora soy estudiante aquí en Córdoba, en el IESOCO. Hola, mi nombre es Camilo, soy de Nicaragua y hoy estoy en España por un conflicto que ha sucedido en Nicaragua. Hola, mi nombre es Christopher, soy de El Salvador, tengo 15 años, llevo 3 años de estar aquí en España. Puede que regrese a El Salvador, pero solo si mejora su situación. A mí me gustaría regresarme. Solo imagínense que en España el sueldo mínimo ronda entre los 1.000 euros. Y en España y en El Salvador, como son dólares, solo son 450 por ahí. Entonces, eso a las familias no les alcanza para lo que es la comida, el vestuario y la educación. He vivido muchas cosas, muchas tragedias. He estado en entierro de mis amigos y familiares. Un problema muy importante que tiene El Salvador son las maras. Las maras son un grupo de personas, jóvenes, adultos, niños incluso, que lo que ellos hacen es buscar o tomar territorio del país por la fuerza. Lo que ellos hacen es provocar miedo a las personas. Les cobran renta, que es como que cobrarles prácticamente dinero por vivir, por ganarse la vida en un puesto de comida en la calle. Matan a las personas si no les dan la renta. Y es esto lo que provoca una inseguridad tremenda en mi país. El Salvador no es como aquí, que aquí pues puede salir a la hora que uno quiera en la noche y no pasa nada. En cambio, ya tú sales a partir de las 10 para adelante, es muy peligroso y te pueden hasta matar. Pues las pandillas, y que les llaman maras también algunos, que son, yo las llamo así porque son grupitos en que se mete la gente, bueno, no se meten, sino que te obligan a meterte ahí para matar a otras personas. Así te obligan a meterte en las pandillas y si no lo haces, pues te amenazan con hacerle daño a tu familia. Pues nosotros venimos de El Salvador por el miedo que me metieran a mí a las pandillas esas, porque yo tengo un primo que ahora está preso por culpa de las pandillas, porque lo obligaron a meterse ahí para matar a un reportero de las noticias. Pues mi padre mandó los boletos de avión faltando creo que 2 días para abordar y no tuvimos tiempo de empacar nada. Hemos venido con lo nuestro, ropa, cosas sencillas, básicas también, que nos quepaban en la maleta. Cuando llegó mi tiempo de salida de Venezuela, o de lo que yo llamo huida de mi país, fue un proceso de 1 mes y medio. Mi madre ya tenía muchas amenazas, ya venían acumulándose prácticamente. En un mes y medio sería el vuelo, y esos últimos días que estuvimos en Venezuela fueron extremadamente horribles, porque teníamos nervios, no sabíamos qué íbamos a hacer cuando llegáramos aquí. Cuando llegan los últimos días, al principio pasaba lento, luego pasó más rápido, y llegó el momento de decir adiós a Venezuela. Antes de venirnos, yo me enteré 2 meses antes de que mis padres ya tenían los vuelos listos. Entonces esos 2 meses fueron los más duros, porque uno tenía primero que mentalizarse de que iba a dejar toda su vida, sus amigos, su familia, todo lo que ellos habían construido para buscar un futuro mejor. Cerrar esa puerta fue como que dejar todo olvidado para iniciar de nuevo, como si hubiéramos vuelto a nacer. Las dificultades en que me he encontrado cuando estábamos acá, que llegaron días en que nos faltaba la comida y no sabíamos qué hacer, entonces aguantamos hambre. Eh,
En Córdoba no he sentido rechazo, pero en Puente Genil, donde yo estaba antes, ahí sí. Ya que me decían un montón de cosas en el instituto. Me decían, vete para tu país. Me decían que no iba a lograr aquí nada. Me decían sin papeles también. Lo que necesita una persona cuando llega aquí, un refugiado político o quien sea que quiere entrar a un nuevo país, en verdad no lo conoces cuando estás al principio. Lo único que piensas es en cómo voy a comer y cómo voy a, dónde voy a dormir. Es un sentimiento muy feo a veces pensar de que uno está aquí bien en mi posición, la verdad. Pero en El Salvador está toda mi familia sufriendo, sabiendo si va a seguir viva, despertando cada mañana con el sentimiento de querer salir adelante, pero las circunstancias se lo impiden. Entonces es algo triste pensar en eso. Yo no creo que ya no sienta casi nada, pues ya tengo un año y medio de vivir aquí, pero mis padres, que yo creo que lo han sentido más, pues aún le falta, digamos, para curar esa herida que tiene en el corazón. Pero yo trato de evitar esto porque ya recordar, pues, me hago daño a mí mismo. Y ya estando en otro país, pues, ¿para qué recorrer el dolor? Mejor esforzarse aquí y a esperar a que nuestro país esté de nuevo en paz. A muchas personas nos hace falta alguien con quien hablar. Muchos dicen, ¿por qué no le hablas con tu madre sobre eso? Porque ya estamos hablando de dos pacientes. Necesitamos a alguien más a quien contarle, para así apaciguarnos un poco y calmarnos ya. Y que hay gente que no entiende que, a pesar de que reflejamos templanza, hay un caos interno. Un caos que puede ser solucionado con medio de las palabras y nada más. Quiero que entendáis que cualquier chico o chica que es inmigrante no emigra por placer alguno, ya que tal vez cada persona tiene su historia diferente, tal vez otra más fuerte, tal vez otras menos, pero quiero que tengáis en cuenta que ustedes están bien, no han tenido una guerra igual como nosotros. Yo les diría a los estudiantes españoles que valoren la oportunidad que aquí se les da, porque aquí pueden estudiar, pueden salir a medianoche y no les pasa nada. Tienen muchas oportunidades. La educación es gratuita, literalmente, porque no pagan nada. Entonces, vivir aquí ya es una gran bendición, por decirlo así. Porque nacer en países latinoamericanos, criarse allá, es muy difícil. Por la economía, por la alimentación, por la seguridad. Entonces, yo les pido que valoren lo que tienen, que lo respeten y que no se estén quejando de que les hace falta, porque puede que no lo tengan, pero si se esfuerzan pueden tenerlo. Cosas que en mi país no se pueden dar.